dejar así. Mire lo que es esa carita, parece que se va a desarmar en cualquier momento. Quédate tranquila, que no me voy a desarmar. Hace mal. Le vendría muy bien desarmarse de una vez. ¿Cómo? ¿De qué le sirve estar así siempre? Enterita por afuera y toda rota por dentro. Pero mire lo que es, doctora. Si se nota que usted lo quiere, cualquiera se da cuenta. ¿Pero de qué habla, Julia? ¿Vamos a sacarnos la careta? Bien. Estoy hablando de Brunetti. De Carlin. ¡Carlin! ¡Basta! No, basta nada. Ay, pero juéguese de una vez. ¿Qué puede perder? Si mire cómo está ahora, es un pollito mojado que está todo el día pensando en él. ¿O no? ¡No! ¡Mentira! Se pasa todo el día pensando en él. Y hoy, cuando se fue, si se miraba en el espejo, se desmayaba. Doctora, Mariel, hágame caso, juéguese. Pero, ¿jugarme en qué? Vaya a buscarlo, aváncelo, tírese encima de él y dígale todo lo que siente. Pero, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir? Pero si Brunetti está muerto con usted, se nota la legua. No pierda esta oportunidad. ¿A vos te parece? Ay, doctora. Doctora, se lo pido de rodillas, si hace falta, por favor, no pierda el tren. El amor llama una vez en la vida, Mariel. No se haga la sorda. Cuidado. No. Cuidado. Estás tirando todas las galletas, Dani. ¡Loco! ¡Basta! ¡Paula, cordura, por favor! Yo no soy. Poné cordura a los chicos. Paloma, que me enojo.